Durante la época de la colonia, Guanajuato hospedó a múltiples hacendados y aristócratas que, carentes de título nobiliario, derrochaban sus fortunas por las calles de este mesón cervantino. En una de aquellas frías noches, se cuenta que apareció una enorme capa negra coronada por un sombrero de ala ancha, el cual transportaba a un hombre que, luego de santiguarse al pasar frente a la parroquia, procede a dar tres toques en una ancha puerta de la callejuela. Famoso caballero al que llamaremos Don Fernando, frecuentaba la calle del Truco, conocida por recibir a tahúres y jugadores profesionales que gastaban sus días dilapidando bienes propios y ajenos. La presencia del capital de Don Fernando le tenía un asiento reservado en las sesiones de tan infame juego. Y al depositar las bolsas de oro sobre la mesa y pedir barajas nuevas, se dispuso a comenzar la terrible partida. El hábil dueño de la casa fue despachando uno a uno a los desgraciados jugadores, hasta que solo quedó nuestro Don Fernando. El nervioso humo del tabaco era testigo de cómo el rico hacendado perdía cuanto traía, y mientras más crecían las apuestas, así lo hacían sus pérdidas. Honrando el título de su huésped, el dueño fue ganando una a una las múltiples haciendas, comenzando por la de Calle Alonso, hasta terminar con la de la sorpresa. Don Fernando intenta levantarse, pero se ve sumido en la negra noche de quien carece de parque para seguir apostando. La sonrisa maléfica del dueño pronuncia las palabras que lo palidecen y enfurecen: "Todo lo que has perdido por lo que he propuesto. Acepto." Don Fernando está nervioso. Eso no es bueno. Con las manos temblorosas, observa la carta del dueño salir antes que la suya. Perjurando contra todos los dioses, lleva a su endemoniado vencedor a las entrañas de la madrugada. El alguacil observa la ya mencionada capa negra alejarse agazapada y como arrastrándose, llevando consigo a un grupo de hombres murmurantes. Al llegar a una casa de buen aspecto por el templo de los hospitales, la bella y joven esposa espera y recibe a su marido y a sus acompañantes. "Os aposté y he perdido. El señor ha ganado todo lo que poseo, incluso a ti, que eres mi esposa." Escena dantesca la siguiente. La pobre mujer se desploma a los pies de su marido. Cae muerta. El grupo de hombres que sigue en el umbral presencia todo sin percatarse de la gravedad de la situación. "Me gusta tratar con caballeros. Y usted es un caballero."